Hola, 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 Reverquest maníacos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Reverquest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y vamos hoy con un juego de pantalla, un juego que bien podríamos disfrutar en algún momento en VR con esos famosos inyectores. Se trata de Spaceborne 2, un juego que tiene ciertas características de juego de rol, de shooter. Y además, bueno, pues es un juego que, como veis, es la segunda parte de la saga y un juego que sus creadores pues nos han facilitado una key para poder mostrarlo a los Reverquest maníacos. El juego parece bastante interesante. Vamos a ejecutarlo. Estamos aquí en un cine. Con lo cual, pues lo vamos a ver todo en una pantalla gigante y os voy a ir comentando sobre la marcha, pues mis pareceres sobre el juego. Parece ser que el juego tiene bastante buena pinta por lo que yo he podido ver en los trailers y demás. Así que vamos a ello sin más dilación. Vamos a ejecutarlo. Es un juego, como digo, de pantalla y que por tanto vamos a controlar con el mando tradicional, pero que bien, como digo, podría ser trasladado a la VR. Pues probablemente a través de algún inyector y demás. Y la verdad que tendríamos una experiencia bastante chula. Voy a bajar un poquito la música para que me escuchéis. Y vamos a ver, bueno, aquí iniciaríamos el juego aquí. A ver, porque parece que no está bien. Voy a bajarlo un poco más si cabe. A ver si lo consigo, ahí. Para que se me escuche bien. Bien, pues aquí estamos en la home, ahí vemos las notas de la porque estamos en early version, en una versión temprana. Aquí tenemos para el nuevo juego, vamos a analizar un poco los settings en vídeo. Pues tenemos aquí, está puesto a 1920x1080, vamos a darle un poquito más de caña. Teniendo en cuenta que tenemos una 3080, pues deberíamos poder usar esta resolución sin problema. Bordes, ventana con bordes, que suele ser lo habitual para que el juego vaya bien. Aquí tenemos algunas características más. Vamos a darle al sincronizado vertical. Escalado está al 100%, la calidad está en épica toda. Y ya no tenemos más opciones. Vamos a darle a aplicar. Le damos a grabar. En el audio, bueno, pues tenemos los volúmenes, lo típico. En cuanto al gameplay, no voy a tocar nada en principio. Interfaz, tampoco voy a tocar nada. El idioma lo tenemos aquí. A ver, vamos a ponerlo en español, que porque ahora mismo está en inglés. Y entradas, que son los controles, pues tampoco en principio voy a tocar nada. Bueno, vamos al inicio de nuevo y vamos a darle a nueva partida, ya con todos los textos traducidos al castellano. Y vamos a ver qué nos depara este Spaceborne 2. Bueno, como os comentaba al principio, el juego está un poco enfocado a cuestiones de rol, de un RPG en este caso en el espacio, y por tanto aquí tenemos una serie de puntos que vamos a repartir entre una serie de características para mejorar nuestro personaje. Supongo que conforme avancemos
tendremos más puntos para ir mejorando nuestras habilidades. Vamos a sumarle una aquí. Vamos a sumarle una aquí. Otro, un par de ellas por aquí, otro par de ellas por aquí. Aquí otro par. Vamos a repartirlo equitativamente. Como veis, las características se reparten en función a varias modalidades o varias acciones que vamos a poder realizar como soldado, como piloto y como aventurero. Vamos a seguir repartiendo más como soldado y como aventurero. Y vamos a darle a reflejos también un poquito más. Y a vigilancia. Vale, ya tenemos repartidos todos los puntos. Aquí tenemos nuestro personaje, ahí lo veis. Aquí podemos elegir lo que queremos ser. Bueno, por ejemplo, un mercenario. Bueno, un explorador. Y cada uno tiene sus propias características. Como si de un juego de rol se tratase, como ya hemos comentado, la apariencia. Aquí podemos modificar toda la apariencia del personaje si lo queremos. Yo lo voy a dejar tal cual está. Y en el nombre, pues lógicamente podemos ingresar el nombre. Vamos a ponerle aquí RevQuest. VR. Y aceptamos. Y ya le podemos dar a comenzar. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestro personaje. Bueno, lo primero que llama la atención sin duda alguna es, los escenarios se ven muy chulos, muy detallados. Bueno, en principio, aunque hemos puesto que el juego esté en castellano, los diálogos parecen estar en inglés. Vamos a ver si puedo irme al menú, a ver si se pueden poner subtítulos en castellano. Bueno, ahora mismo no. A ver si me consigo salir de aquí ahora. No consigo ver entrar en los menús. Voy a darle a este botón a ver. No. Bueno. Ya después miramos si tenemos subtítulos en castellano. Vamos a ver un poco el juego en sí. Gráficamente, como digo, pues está bastante interesante. El juego va muy fluido, se ve muy bien. Ahí nos indica con una flechita dónde tenemos que ir. Los efectos sonoros también están interesantes. Cuando el personaje se mueve, el efecto del traje.
Bueno, aquí está a la persona que andábamos buscando. A ver cómo le damos para hablar. It's been 4 months. Vale, cuando dialogamos con los personajes, ahí vemos que sí tenemos subtítulos. Why don't you consider doing more rookie work? Our connector always has many freelance jobs available. When was the last time you spoke to him? Be quiet and listen to me for once in your life. You know how much I love you and how much respect I have for your father. I can't, good conscience, allow you to continue wasting away your life like this. I've let things slide for far too long. It's about time that you started carrying your own weight around here. So I need you to do something for me. You will go and get a freelance job from Connector. Good luck. Bueno, pues ahora tenemos que localizar a Olivier para que nos dé misiones. Bueno, los subtítulos, hay que decir que la traducción, al menos a mí me lo parece, no es del todo precisa. Pero bueno, al menos tenemos la traducción para poder más o menos entendernos. As a matter of fact, I was looking for a pilot to take an old woman to the Ferranda station. Well, there is this one combat mission, but they specifically requested a minimum of SX for class. That thing shouldn't even be categorized as a ship. It's made up of so many different ship parts. I couldn't even begin to guess its class. Yes, the old woman transporting mission. It is much okay. Great. Give me a second to set it up. Okay. Great. Give me a second to set it up. Oh, it looks like Lara grabbed that mission while we were talking. Okay. I'm going to stick my neck out a little for old time's sake. But if anyone asks, don't make me regret this. Good luck. Consigue tu barco, bueno, tu nave, me imagino que se referirá. Anda, mira, volamos también. Lo acabo de descubrir. Está chulo, está chulo. Mira, ahí tenemos nuestra... Consigue tu barco, se ve que está mal traducido, será... llega tu nave o algo así parecido. Con lo cual hay que hacer ahí un poco de trabajo en la traducción al castellano, porque no está del todo fina. Está traducido de forma literal y entonces pues puede haber ciertas inconsistencias. Donde se sube aquí a la nave. A ver si le damos aquí cuando estamos ya aquí.
ahora ya estamos en la nave. Despegar y tomamos una vista tipo, bueno, nos volvemos locos, tipo simulador. Bueno, aunque es un poquito, me está siendo un poquito complicado de controlar. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos distintas funciones. Mapa táctico, a ver. Vale. A ver si adivino cómo avanzar. Cuestiones, hacia dónde tengo que ir. Bueno, el control de la nave me resulta un poco difícil. Tiene mucha sensibilidad. Deja el planeta. Tenemos que ir hacia arriba. Para salir al espacio. Bueno. Espérate, porque lo he hecho yo mal. Bueno, a ver si se me estabiliza esto, pero control es un poco, a mí me resulta, al menos con este mando que tengo yo, me resulta un poco complicado. Bueno, a ver si se me estabiliza. To start warp, first, open the scanner interface.
Here you can see the locations to warp. Then set a target by clicking it. After choosing a target, close this interface, find your chosen target in space, and lock it. Bueno, esto hay que además usar el teclado, con lo cual utilizarlo como yo lo estoy utilizando con estación minera. Estación minera como objetivo guard. Utilizarlo con el visor como estoy haciendo yo ahora, pues complica un poco la situación. Vale, ahora ya lo tenemos. Fija el objetivo guard con MMB. LMB. There. What can I help you with? A ver si conseguimos fijar, hacer lo del warp ese. Are you here on scout mission? I specifically requested those with ships above SX4. Don't get me wrong, but I'm not sure you can complete this task with this floating junk. Don't rush. Let's make sure the ship is in good condition first, shall we? Let's start. Can you move right and left? Entonces maneja un poquito mejor con el mando. Tienes más precisión. Ahem.
izquierda a la derecha, estoy moviéndome por la izquierda y para la derecha, a ver si vemos la estación. Ah, mira, por ahí te indica, con la flechita. ¿Dónde está? Ahí. Estación minera, mira, ahí está. Perdón, ya lo he perdido. Ahí está otra vez. Difícil de controlar esto.
que yo no termino de aclararme con los controles. La verdad que el juego tiene buena pinta. A ver si consigo estabilizar la nave. Vale, vamos a dejarlo así. El juego, la verdad que tiene buena pinta. Es un juego de mundo abierto en el espacio para ir de un planeta a otro cubriendo misiones. Pero yo creo que requiere, además de que os lo estoy mostrando en VR y no consigo controlarlo del todo bien, yo creo que requiere más tiempo de ponerse a investigar sobre el juego. Ya digo, gráficamente está muy bien, se ve todo muy bien, incluso en pantalla gigante. Está todo muy bien detallado. Quizá en la nave lo noto un poco, que me cuesta bastante estabilizarla, pero bueno, no está mal. Vemos que se intercambian misiones de vuelo con misiones de en planetas, moviéndonos en planetas estilo shooter en tercera persona. Bien, todo lo que puedo decir es positivo. Hombre, os diría que si lo compráis, pues tendríais que tener un tiempo de adaptación. Y lo único que le he encontrado así mejorable a nivel nuestro es el hecho de los subtítulos en castellano, que están a veces no son muy precisos, pero por lo demás un juego muy chulo y que trasladado a la VR puede estar bastante interesante. Bueno, pues gracias a los creadores del juego por darme la oportunidad al menos de mostrarlo a los Reverquest maníacos, tanto la fase en que hemos estado en el planeta como la fase ahora en la nave espacial. Y bueno, pues nos veremos pronto en otra review, otro análisis, otro gameplay aquí en Reverquest VR. Nos vemos pronto. Chao, chao.